¿La verdad no se transmite? En Salvador Magaro, en vivo. Chapala en vivo. www.chapalaenvivo.com. Pues sí va a ser. Sí, no sé. ¿Es el en vivo? Es el en vivo. Pero no mamá, estamos en la tele. Cuando luego se pone tan bien. Mamá, estamos en la tele. Lick, saludos. La chingada. Así es, ya empezamos, señores. Estamos en el show de Una Pura y Dos con Sal. Los saludos, amigo El Jambo. Y lo dejamos con los micrófonos con el Diegue. ¿Qué tal, gente bonita? Buenas noches a toda la gente que nos escucha allá en Estados Unidos, la gente que se va a dejar venir para el carnaval, como la Stephanie Gascón, que ya va a asegurar los boletos para venirse a ver a la arrolladora Banda Limón, que la tendremos el 4 de marzo, Jambo. Y se va a poner bien a toda madre, señores, porque van a tener exclusiva al mero, mero Rey Feo. Y déjate de eso, güey. ¿No crees que la arrolladora Banda Limón va a ser lo mejor, güey? Lo mejor va a ser los locutores de Una Pura y Dos con Sal que van a estar ahí con otros. Oye. Con otros vatos, garras de otra estación de radio, creo que de la mejor. Pinche vatos ahí. Se van a lucir, se van a lucir. Por primera vez se van a bajar los calzones a vernos estos vatos de ahí. ¡No tú! No te creas. Sí. Saludos para los de La Mejor FM, para nuestros amigos y mis maestros. Que vaya que ahí voy a estudiar a La Mejor FM. Que pronto nos veremos ahí. La revancha de los Diegues en La Mejor FM 95.5. Así es, Diegues, pues no hay que ser tan larga, ya nos presentamos, vamos viendo que vamos a tener aquí a Beto Alcántara, Germán López, Paola Rivera, los Real. Los organizadores del Carnaval Chapala 2014, y ahora se están luciendo, cabrón. No, están sacando todo el cobre, lo andan puliendo, lo andan echando de todo. Oye, fíjate que sí sacaron todo el cobre, güey, porque estaban vendiendo botes ahí por kilos para poder ajustar. Neta, cabrón. Pero qué bueno que están haciendo eso, vendiendo botes, robándose el cable, güey, y todo eso de la luz. Y sacar fondos para la arrolladora Banda Limón. En que cualquier parte de Chapala ya no tiene luz por lo mismo que están robando el bicho cable. Exacto, y creo que traen al Coca, que es el que va y ese güedero. El robadero, ¿no? Lo mandan corriendo. Lo mandan corriendo al güey, sí, corriendo el vato. Bueno, quiero mandar un saludo antes que todo a nuestro amigo el Chucky Isaías Castañeda, que por primera vez nos escucha en vivo allá en Estados Unidos por el lado de Los Ángeles, que se encuentra, les manda saludos a Germán, al licenciado que le decían el abogado, dices de niño, creo que así te decía, Chucky, no te acuerdas de él. Y también a Edgar Chacón, que nos está escuchando. A Ibel Moreno también, creo que sí. Moreno, que nos está escuchando. Que nos están escuchando. Bueno, vamos, para no hacerla tan larga, quiero que te pongas una cancioncita, güey, algo chido, ya para empezar con la entrevista con estos muchachos. ¿Cuál es la que quieres? ¿Quieres una de la arrolladora? Pues para empezar, no, algo calientito, hay que poner unos alilones con la arrolladora Banda Limón. Échate la. ¿Cuál quieres? Una de A Los Cuatro Vientos. Esa, la nueva que traen ahorita pegando. Bueno, para que me duermo yo en la noche, así viento puros cuatro vientos, me ando aventando yo. Pues vámonos, aviéntate esa canción, A Los Cuatro Vientos con la arrolladora Banda Limón, a través de Una Pura y Dos con Sal. Pues vámonos, pues.